vez me resulta más difícil pasar por estas calles, porque tengo que brincar los charcos y aguantar el olor de la basura que está tirada en el suelo. Y pensar que toda esta suciedad es la causante de muchas enfermedades. Los más perjudicados son los niños, porque son ellos los pacientes que reviso con mayor frecuencia y los que continuamente presentan diarreas. A veces pienso, ¿qué debo hacer para que la gente de la comunidad colabore a evitar que los niños se enfermen del estómago y tengan diarrea? Porque los pequeños aún no tienen las defensas necesarias para protegerse, pero sí la capacidad para aprender normas higiénicas. ¡Buenos días, Ecu! Cuando atiendo a un niño con diarrea, lo primero que hago es ayudarlo a recuperar el agua que ha perdido. Porque de no ser así, el pequeño puede deshidratarse y complicar su estado de salud. ¿Qué hago cuando ella tiene diarrea? Es darle abundantes líquidos para que ella no se me deshidrate. Y si veo que ella se deshidrata, pues es como acudo llevándola al doctor. Si mi hijo tiene diarrea, le doy suero oral y agua de arroz. Checaría que no tuviera fiebre, qué reacciones tendría. El darle agua, no darle otro alimento, menos leche, esto le provoca mucha diarrea. E inmediatamente consultar al doctor. Si mi hijo tiene diarrea, lo primero que haría sería llevarlo con el médico. La diarrea es la presencia de heces líquidas y acuosas más de 3 veces durante 24 horas. Si no es atendida a tiempo, puede deshidratar a los niños. Las acciones para evitar la diarrea, incluyendo el cólera, deben ser constantes y encaminadas a disminuir los factores de riesgo, contando con la participación de cada uno de los integrantes de la familia. Estas medidas consisten en mantener aseado el hogar, depositar la basura en botes y conservarlos tapados, lavarse las manos antes de comer y después de defecar, tomar agua hervida, lavar y cocer bien las verduras, freír el pescado, no ingerir alimentos en mal estado y tener la higiene adecuada al momento de amamantar al bebé. Aquí es
Si a pesar de ello, los niños se enferman de diarrea, es hora de realizar la terapia de hidratación. Al ofrecer el Vida Suero Oral en pequeñas cantidades, dependiendo de la edad y los síntomas que presente y contando con la ayuda y supervisión de un médico. Es importante que informemos y orientemos a nuestros hijos respecto a las enfermedades que pueden adquirir al no contar con ciertas normas de higiene que garanticen su salud. Un ejemplo de ello es que les enseñemos a enterrar las heces fecales que hacen al aire libre. Al mismo tiempo debemos explicarles que de esa manera evitaremos la propagación de microorganismos que viven en ellas. Aún no sé la causa que dio origen al estreñimiento, pero al platicar con la madre, me di cuenta que ella lo obligaba a ir a defecar en contra de su voluntad, y él forzaba su vejiga e intestino para no desobedecerla. Si se estreñiera, pues le daría un tecito de ciruela pasa. Pues nada más, o también algo de papaya, en jugo o así preparado en papilla. Le doy algo de comer, pues, ¿qué puede ser? Papaya o algo así por el estilo, para que lo laxe. Yo le doy ciruela pasa, ya sea natural o preparada, y papaya de la roja. A menos que siguiera mal, pues tal vez lo llevaría al médico. ¿Se le da algún jugo de naranja o se lleva al médico? Sales jugo de naranja, como agua, como tiempo, como agua y pues papaya. Lo único que se les puede dar, o si persiste, llévalo al pediatra. El estreñimiento es la dificultad que se tiene para evacuar, porque las heces se endurecen y forman tapones que hacen dolorosa la evacuación. Esto es provocado por beber poca agua, no consumir alimentos ricos en fibra natural, o por obligar al pequeño a defecar cuando él no tiene necesidad. Si este padecimiento se presenta con cierta frecuencia, aparecen grietas en el ano y provocan dolor. Las medidas inmediatas para evitarlo o eliminarlo es ofrecer al niño frutas y verduras bien lavadas, darle a beber muchos líquidos y llevarlo al doctor. De que hay voluntad. Eso es lo primero que pensé al escuchar las propuestas de esas señoras cuando les informé que quiero realizar pláticas para la comunidad con los temas de saneamiento ambiental e higiene en el hogar. Estoy seguro que ellas también se han dado cuenta de lo necesario que es conservar limpio todo el espacio que nos rodea para proteger a los niños de muchas enfermedades que día con día son más frecuentes y abundantes, al igual que la cantidad y variedad de parásitos que pueden reproducirse en nuestro cuerpo. Pero no solo eso, me di cuenta que hice una buena elección al ir a comer en ese lugar que conserva las medidas higiénicas necesarias para la elaboración de alimentos. La reproducción de los parásitos se favorece más que todo por la falta de higiene, la humedad y en general pues la suciedad, que es lo que puede favorecer una reproducción de este tipo de animales. ¿Por qué no se lavan a veces las manos o a veces en un descuido del alimento? Cuando andan jugando principalmente, cuando van al baño y no se lavan
las manos, todo eso produce parásitos, ¿no? Inclusive también en las verduras, cuando no se hierven bien o se lavan bien, ¿no? Sobre todo tiene que tener una higiene en especial para los niños, en tenerlos en el higiene de la boca y en las manos, ¿no? Que es lo principal de los parásitos. Los parásitos entran a nuestro organismo por la boca, a través del agua, los alimentos, el polvo, las manos o los trastes mal lavados. Todos ellos con una característica en común, la falta de higiene. Los parásitos que se encuentran en los niños viven a expensas de ellos, succionando el alimento o la sangre, provocando que estos se debiliten, que pierdan su apetito, se fatiguen fácilmente y, lo que es peor, detienen su crecimiento y propician la desnutrición. Los parásitos se multiplican con rapidez y se eliminan al exterior a través de las heces fecales, por lo que el mal manejo de estas provoca que se expandan. Existe una gran variedad de parásitos y sus manifestaciones son diversas, por lo que es necesario cuidar el aseo de las manos, recortar las uñas, evacuar en letrinas o excusados y realizar medidas higiénicas en nuestro cuerpo, hogar y comunidad. Es necesario que llevemos a nuestros hijos con el doctor para que sean revisados de su peso, talla y principalmente para prevenir una posible enfermedad parasitaria. Escuchemos con atención al médico, preguntemos todas las dudas al respecto y mantengámoslo informado de todos los cambios que observemos en nuestros pequeños. Tenemos que seguir al pie de la letra todas sus indicaciones porque el mayor beneficiado será el niño. Solo miraba que la pequeña no se alejara demasiado, pero en ningún momento su madre se levantó para evitar que ella recogiera algo del suelo. Sin duda, algo hacía falta. Por supuesto, cuidado y atención. Revisé a la pequeña, pude darme cuenta que tenía irritada su piel por falta de higiene. Me dirigí a la madre y le expliqué la necesidad del baño diario y el cambio oportuno del pañal cuando éste se encuentre sucio con heces u orina, y limpiar a la pequeña antes de ponerle el pañal limpio. Yo tengo que estar al pendiente de todos los movimientos que ella hace, con lo que se refiere cuando ella está haciendo del baño, para estarla checando para que no tenga problemas de rozaduras con el pañal. En el transcurso de la noche ya está ella acostumbrada a que no hace popó, entonces ya le dejo el pañal toda la noche, y durante el día se lo cambio con 2 o 3 ocasiones. Se lo cambio 4 veces, 5 veces al día, y las noches antes de dormir una vez también. Regularmente se lo cambio 3 veces al día. En la noche, pues todo el tiempo está con un solo pañal, por lo mismo que no despierta, y en la mañana, en la mediodía, en la tarde y en la noche. Durante el primer año de vida de un niño, es frecuente que enferme de la piel porque esta es suave y delicada. Una de estas enfermedades son las ronchas que producen los piquetes de insectos, porque lesionan la piel provocando molestia y comezón en el niño, por lo que es importante evitar que él se rasque porque puede lastimarse o infectarse aún más.
Uno de los padecimientos más frecuentes es la dermatitis de pañal, ocasionada por no asear y cambiar a tiempo al bebé. También puede ser si los pañales no son lavados o enjuagados correctamente, provocando que el pequeño se muestre inquieto o llorón debido al malestar, escozor y dolor que esto le ocasiona. Las medidas preventivas que debemos llevar a cabo para evitar las irritaciones de la piel en nuestros hijos consisten en mantener limpio el hogar, la ropa del bebé, realizar el cambio oportuno del pañal y evitar que los insectos se acerquen a él. Cada vez que llevemos a cabo estas acciones, platiquemos con nuestro hijo, brindémosle sonrisas, cantos y sobre todo hagamos que él sienta que estamos atentos a cada una de sus necesidades. Al tocar la frente del pequeño, pude darme cuenta que tenía fiebre. Pero no solo eso, también observé que tenía infección en la garganta y le sugerí a su mamá que iniciara las acciones de cuidado general, que consisten en mantenerlo en descanso, en un ambiente tranquilo, confortable y libre de humo. Con estas medidas, puedo evitar que la salud del pequeño se agrave o empeore. Y es posible llevar un control oportuno. Si no se atiende un resfriado a tiempo, le puede pasar que se le haga crónico, que tenga problemas de bronquios, que pueden darle alguna neumonía o pulmonía. No, no lo sé. Se le constipe más el pulmón, no sé, pueden tener bastantes complicaciones. Se pueden complicar en sus vías respiratorias y les puede causar graves daños en los pulmones, en los bronquios y llegar a padecer hasta bronquitis o pulmonías si no se tiene cuidado con ellos. Lo ignoro, no lo sé. La tos, los resfriados y la neumonía son infecciones respiratorias agudas producidas por microorganismos o bacterias. En los resfriados y tos, la infección está únicamente en la nariz y garganta. Se inicia con malestar general, dolores musculares, escalofríos y fiebre. El pequeño se ve agotado y debe ser protegido. Las infecciones respiratorias pueden empeorar con la contaminación, el humo del cigarro y las corrientes de aire, por lo que es conveniente evitar los cambios bruscos de temperatura en los pequeños, ya que de lo contrario se permite la aparición de la neumonía. Su síntoma más claro es la respiración rápida. Un pequeño con neumonía puede tener más de 50, 70 u 80 respiraciones por minuto, mientras que lo normal es de 30. En este caso, es indispensable que sea revisado por un médico. Los padres podemos colaborar en la prevención de infecciones respiratorias al cuidar y enseñar a nuestros hijos a protegerse de los cambios del clima. Aconsejemos a los pequeños a cubrirse la boca cada vez que tosan, con el fin de no propagar los virus de la enfermedad y evitar que los niños sanos se contagien. Debemos explicarle al niño que cuando él se abriga, colabora en el cuidado de su salud. Entonces, para hacer más semillas para mi casa o para mi comunidad, ¿verdad?
Es conveniente mantenerse informado de las medidas preventivas que se pueden llevar a cabo para evitar enfermedades en la comunidad. Las sugerencias, comentarios y dudas enriquecen las posibilidades de ayuda que se pueden brindar a cada uno de nosotros. Y es conveniente que oriente, informe y enseñe a sus hijos a cuidar de su salud. He podido darme cuenta que gracias a la participación de la comunidad se ha ido fomentando la higiene en el seno de la familia y se exponen las innumerables ventajas que reporta la limpieza, así como las enfermedades que son posibles contraer a través de los microorganismos que viven en la suciedad. De esta manera, se podrán disminuir los riesgos de adquirir una enfermedad. Aún queda mucho por hacer y nunca es tarde para empezar.